El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, acompañado del alcalde de Jesús María, Noel Mata Atilano, y el titular de la SICOM, José de Jesús Altamira Acosta, dieron el banderazo de arranque de la obra de pavimentación en la avenida Siglo XXI Norte, a la altura de su cruce con la avenida Independencia, en donde se colocaron más de 2.8 kilómetros de concreto hidráulico. El proyecto contempla 2.8 kilómetros de longitud, con concreto hidráulico, principalmente los carriles centrales, dejando un carril de carpeta asfáltica a fin de permitir a los desarrolladores inmobiliarios o a las propias autoridades municipales para generar alguna obra en el futuro hidráulica o sanitaria. En su discurso, el mandatario estatal manifestó que el recurso que se invertirá en esta obra se tiene desde el 2016 y que no se había ejercido, al tiempo que reiteró su compromiso con la zona conurbada entre la capital del estado y Jesús María, en donde dijo, se está trabajando para una mejor movilidad. Es un recurso del 2016, que no se ejecutó. Para sacarlo del 2017 fue un rollo, bueno, todas las gestiones de cambiarlo del estacionamiento a otra obra, o luego bien del municipio a la capital, al estado, y luego del estado al municipio, y la obra diferente, y bueno, nos ocupamos también gestores nacionales para no perder este recurso, y por fin se logró. Con imágenes de Juan Miguel Villalobos para Informativo, Adrián Martínez.